Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Galafishing. Hoy os traigo un vídeo más personal y es que en esta ocasión no pudo acompañarme Aida, así que está grabado en primera persona. En esta primera parte me acompaña Pedro, lo podréis encontrar por aquí en YouTube con el nombre de Asturmonda. La zona elegida era una cala de piedra con partes de pedrero, y debido a que en esa zona no había nada de mar, decidí comenzar buscando la lubina con paseantes. Tras unos lances fui moviéndome intentando encontrar una zona más batida, pero era difícil. Aún así esta zona me gustaba más, así que también quise probar con otros señuelos. Vamos a cambiar el tipo de señuelo. Acerté con la caja. No es muy grande, pero claro, con el equipo de spinning ligero se disfruta mucho. Mira un poco otra, ¿eh? Mira cómo lucha. Blacky, vamos a soltarla y a que siga creciendo. Tras esta captura me volví a reunir con Pedro, que había perdido una buena lubina, así que decidimos seguir intentándolo y esta vez la suerte le sonreía a él. ¡No lo sé! Funciona, funciona. Es un pinto, yo creo. Sí. Sí.
Antes de marchar tocamos el centro de la cala. Decidí rascar fondo y arriesgar señuelos, ya que era lo único que nos quedaba por probar. Y tras un par de ataques fallidos, salió a despedirnos esta última maragota. Bueno, pues hasta aquí la primera parte del vídeo, ahora estamos editando la segunda y creo que os vais a dar cuenta, como me he dado cuenta yo, de la importancia que tiene Aida en los vídeos, ya que por la tarde me invitaron a salir en barco a hacer una jornada jigging, dimos con un banco de peces sable y tuvimos un montón de picadas, grabé un montón de cosas, pero prácticamente no sirve nada de lo que grabé. Aún así hemos decidido traeros una pequeña parte, una pequeña porción de lo que fue la jornada para que os hagáis una idea de lo que son estos peces. Yo no pude subir ninguno al barco, me partieron todos o se me soltaron. Así que una cosa tengo clara, que antes de que termine el año, quiero sacar uno de estos peces porque son espectaculares. Así que ahí va y espero que os guste. ¡Uf! ¡Mira cómo crujió eso! ¡Vamos, dale! Galletas príncipe. No, tío. Cuando lo tengas cerca, dímelo, Ten cuidado, que no lo tengas. Está aquí.